Nos encontramos a la entrada de los baños termales de Piquilhuanca. Esta fuente de aguas termales se encuentra ubicada en la parte baja del cañón de Atahuarco, al margen derecho del río. Nos cuenta la leyenda que esta fuente fue convertida por el espíritu del lago que vive dentro de las montañas, que se funda el paraje y por eso brota agua desde su interior. Podemos apreciar, aquí estamos en los baños termales de Piquilhuanca, donde podemos venir con nuestra familia y poder pasar una tarde muy agradable. El espíritu del pozo Piquilhuanca es una hermosa mujer que se baña todas las mañanas y tardes. Algunos viajeros afirman haberla visto arreglándose los cabellos con peine de oro. Continuando con nuestra ruta, nos encontramos en el sitio turístico Intimachay, la cual queda a 2 kilómetros del distrito de Huariaca y muy cerca al centro poblado de Chinchán. Intimachay, o también conocida como la Cueva del Sol, es la inspiración para este tributo al dios Sol de los Incas. Sorprendente de este recorrido es de que antiguos habitantes ubicaron un abrigo rocoso al cual simbolizaron al astro sol. Se intuye que fue como reconocimiento al sol y al abrigo que la vida y la tierra necesitan. En este recorrido podemos encontrar cavernas, en las cuales no solo se hallan pinturas rupestres, sino también cráneos extraños y perforaciones. En estos tiempos, la mayoría de las personas
vienen a disfrutar del hermoso paisaje que nos brinda la ruta de Intimachay, las cuales vienen a pasar Semana Santa o cualquier fecha en cada familia, o para pasar un día de relajo, ya que vemos que es un espacio muy bonito para que sus hijos y familiares puedan venir a relajarse. De casi 15 a 20 minutos llegamos al mismo lugar donde está plasmado la pintura rupestre del sol.